sí, en el día de hoy, debido a los pronósticos del clima, vamos a estar realizando una venta de tortas fritas, obviamente a beneficio de nuestra querida fundación. Va a estar saliendo 10 pesos, va a ser con delivery incluido. Así que bueno, por el Instagram de Teletón, de oficial de Tacuarembó, nos pueden contactar por ahí y con gusto le arrimaremos hasta su hogar una rica torta para el mate. Bien, ¿y tiene algún otro evento en la previa o ya con lo que acabas de anunciar ya están cerrando todo lo que tiene que ver a los preparativos? No, debido exactamente al pronóstico del clima, hasta el día sábado inclusive vamos a hacer tortas fritas. El sábado por la mañana, hora 10, en conjunto con el Colegio Enriqueta, vamos a estar con ventas de postre, y por la tarde también haremos otra beneficencia. Que la compañera lo anunciará. ¿Qué otra actividad tienen para el día sábado? El sábado por la noche vamos a tener una venta de hamburguesas, seguramente sea en uno de los quinchos de la laguna, y sería eso. Bien, porque van a permanecer aquí en Tacuarembó, sí. Acompañando. Sí, vamos a estar en Tacuarembó, no se nos dio la posibilidad de ir a Montevideo. Ahí está. Bien, así que la gente colabore, porque seguramente también van a continuar con las cajitas solidarias, ¿no? Sí, claro que sí. En los días siguientes andaremos también por las calles de Tacuarembó con nuestra alcancía, así que todo el que quiera arrimarse a colaborar, a depositar su granito de arena, bienvenido sea, y todo suma. Con la gente es posible llegar a una meta este año. Bien, son un grupo nuevo en comparación con ediciones anteriores. ¿Cuál es el balance de lo que han hecho en este año? Ana, seguramente fue una etapa de mucho aprendizaje. Sí, yo hace 5 años que soy voluntaria y este año lastimosamente no salió como años anteriores porque somos 7 voluntarios y esperábamos mucho más, pero por suerte va saliendo lindo, pero somos poquitos. Bien, Patricia, así que para finalizar, que la gente continúe colaborando, van a estar recorriendo todavía con las cajitas solidarias, las tortas fritas, hamburguesas el día sábado, así que desearles lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad de venir a difundir el mensaje, y bueno, estaremos esperándolos a todos, también tenemos números de celulares para contactarse, y por las redes, claro. Bien, y si alguien se quiere sumar a Teletón, porque ya este fin de semana ya van a estar realizando el evento, pero para próximas ediciones, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Se pueden contactar por el Instagram de Teletón o si no al 091-513-127, que es mi número y este año soy la referente en Tacuarembó y seguramente también el año que viene. Bien, ¿el Instagram de Teletón Uruguay o Teletón Tacuarembó? Teletón Tacuarembó. Ajá, está como Teletón-Oficial Tacuarembó.